Es una muchacha, padre, que nunca ha sido católica. Ella quería venir, yo le mando su video y bueno, se le presentó algo, pero esto es lo que ella quiere decirle. Si una persona no está bautizada y muere, pero se arrepiente justo antes de morir, entra al reino de los cielos aunque no esté bautizada. Eso sí no lo dije yo. Ahí tienen que esperarse que se muera para que encuentre con Dios. Porque Él es el juez del universo, yo no. Yo lo único que le puedo decir es que murió en pecado. Ah, pero si le pidió perdón a Dios de verdad, de corazón, Dios es rico en misericordia. Dijo que le había pedido perdón a Dios, ¿no, verdad? Bueno, entonces tiene chance de que vaya para el purgatorio, ¿verdad que sí? No, yo no le puedo decir para dónde va. Solamente sé decir que una persona que desobedece a Dios comete pecado. Pero también sé decir que la Biblia dice que si nosotros le pedimos perdón a Dios de corazón, Dios nos perdona porque es un Dios misericordioso. Pero sí le puedo mostrar que según la Biblia, yo no, y de paso la Biblia Reina Valera, dice allá en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20-21, dice que el bautismo es importantísimo para nosotros. Porque así como en el tiempo de Noé la gente no quiso creer y murieron sin creer, pero murieron y solamente se salvó Noé con lo suyo por creer, así también ahora a nosotros nos salva el bautismo. Los protestantes dicen, el bautismo no salva a nadie. Pero la Biblia dice que sí, ¿cómo hago yo? Y de paso de la Biblia Reina Valera, escuchemos. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. Ocho personas. Las otras no quisieron creer. Ahora mire que en el mundo en que usted y yo estamos, también son pocas las personas que quieren creer. Y ahora a nosotros nos salva el bautismo si creemos. Pongo cuidado. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Otra vez? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero el pastor dice que el bautismo no salva a nadie. Mis respetos. Pero la Biblia dice que sí nos salva. Y que en el tiempo de Noé muchos no quisieron creer en la salvación que Dios le había prometido a Noé. Pero que se salvaron ocho y los demás no se salvaron. Y que ahora nos toca a nosotros creer y bautizarnos. Y el bautismo nos salva. O sea, yo no puedo decir otra cosa. Yo digo lo que dice la Biblia. Si me creen bien, si no me creen, también. En el caso del hermano que dice que le murió, pero se arrepintió, Dios es rico en misericordia y tendrá su método para la misericordia para con esa persona, porque se arrepintió y la Biblia dice que Dios a un corazón contrito y humillado no lo desprecia.